Hola, hola, estimados televidentes, comunidad virtual que nos acompañan en un segmento más donde andamos conociendo diferentes talentos jinoteganos. Y es por ello que el día de hoy nos encontramos muy bien acompañados con Jason Girón, propietario de DecoArt Jinotega. Esta persona hace arte con sus manos. ¿Y quién mejor que él para que nos platique de su emprendimiento? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, feliz de estar acá conociendo tu emprendimiento. Platícanos, ¿cómo nace la idea de DecoArt? Bueno, mi idea siempre fue como, me llamaba la atención lo que era la decoración, lo que son en regalos en sí, y siempre me llamaba la atención y tenía como ese talento, ¿ya? Entonces digo yo, bueno, si puedo hacer esto, puedo llegar a hacer muchas cosas más en un futuro. Entonces, al año pasado, porque ya tengo un año de estar en esto, digo yo, voy a comenzar con algo pequeño, ¿ya? Y entonces, pues, gracias a Dios, todo me ha salido súper bien y pues aquí estamos. Algo que creo que debemos de mencionar es que sos bastante joven y andas involucrado en el mundo de ganar tu propio dinero, de emprender y haciendo cosas bastante lindas. ¿Cuáles son las actividades que realizan dentro de tu emprendimiento? Porque por ahí estuvimos leyendo que también te encargas de decorar diferentes actividades. Sí, más que todo organizar eventos. Me llama mucho la atención, es algo que me apasiona, organizar bodas, 15 años, bautizo, en sí eventos, ¿ya? Y es algo de lo que me siento bien haciéndolo. O sea, no es necesariamente solo lo que es flores o un buque de globo o un ramo de flores. No, a mí me gusta también como involucrarme en lo que sea más grande, ¿ya? Platícanos, ¿qué tal ha sido la aceptación de la población desde el momento que vos decidiste emprender? Yo no tengo queja en eso, porque la verdad es que la gente aprobó muy bien y la verdad es que hay mucha gente que me abrió puertas también, que me dio la oportunidad. Desde el momento de que a alguien yo le mando alguna publicidad de mi negocio y la comparte, para mí es muy satisfactorio, porque de una u otra manera a mí me apoyan y me hacen llegar a más gente a través de eso, porque yo trabajo en línea. O sea, yo no tengo como un negocio físico donde la gente pueda llegar y pueda ir a ver todo lo que le ofrezco. Pero eso no quita de que la gente, porque hay clientes que me han dicho, ¿puedo llegar a la casa? Y yo, sí, está bien, puede llegar, puede retirar su arreglo, puede platicar conmigo, porque hay gente que dice, mira, quiero un evento, podemos platicar. Entonces yo le abro las puertas de mi casa. Ya. Me imagino que cuentan ya con artículos elaborados, como por ejemplo lo que es un arreglo de flores, arreglos para regalar, más ahorita que se vienen estas fechas importantes de San Valentín para regalarle a nuestros amigos, a nuestros novios, incluso hasta a nuestros padres. Sí, por decir ahorita tengo variedad en sí. Porque a la gente hay mucho gusto. En Jinotega hay mucha gente que le gustan flores, hay otros que le gustan más los que globos. Para los amantes del chocolate, tenemos los candy bouquet. Y pues es una gran variedad. Igual yo siempre me ajusto al presupuesto de nuestros clientes, porque tampoco yo al cliente le puedo decir vale tanto y tanto. Pero yo, si él lo siente que no está a su alcance de su bolsillo, yo le pregunto, ¿de cuánto es su presupuesto? Ya, entonces ellos me dicen, es de tanto, entonces yo le puedo hacer esto, yo le puedo brindar ese servicio para que los dos salgamos ganando, por así decirlo, ¿verdad? Para que él se lleve un buen arreglo y pues yo quede con algo igual de ganancia. Y por supuesto, para que tengan ganas de seguir trabajando con vos. Me gusta que mencionas algo que se adapta al precio y el gusto de cada uno de tus clientes. Pero nosotros, ¿de qué manera te podemos contactar a través de las diferentes redes sociales, un número de teléfono en específico o llegarte a buscar hasta tu casa? Bueno, yo siempre soy bien activo en las redes sociales y siempre procuro de que la página tenga publicaciones recientes donde los clientes puedan ver de que estamos trabajando y que estamos dando un buen servicio, siempre mejorando, claro. Y pues tenemos página en Instagram como DecoArt Jinotega y en Facebook igual como DecoArt Jinotega. Igual en el info del perfil de Facebook está mi número telefónico, solo le dan la opción de WhatsApp, abren y ya inmediatamente están con mi número y ahí me pueden escribir y yo con gusto les atiendo. Perfecto, ya para este San Valentín, ¿tienen algunas promociones o descuentos ya establecidas para que los pobladores puedan disfrutar y acudir a realizar sus compras?
Sí, claro, por decir, tenemos una promoción de que los arreglos del 14 van a estar con delivery totalmente gratis. Entonces, todos los encargos, todos los arreglos de ese día se los vamos a estar llevando hasta la puerta de su casa totalmente gratis y vamos a tener el descuento del 10%. Excelente, estimados televidentes, así que usted no tiene excusa alguna para no realizar sus pedidos en Decoart, porque ahí va a encontrar muchas cosas maravillosas que pueden pedir para que le vayan a regalar a las personas que usted más desee. Pero repetimos nuevamente cuáles son las páginas para que todos nuestros amigos televidentes te vayan a seguir y también el número de teléfono. Nos pueden contactar a través de mi número personal, el 8654-2935, y a través de nuestras páginas en Instagram y Facebook como Decoart Jinotega. ¿Cuál sería la invitación que le realizas a todos y todas que nos están viendo en este momento para que vayan a apoyarte a vos y, por supuesto, al emprendimiento tan lindo que tenés? Bueno, mi mensaje hacia ellos es que yo siempre he dicho de que apoyemos lo nuestro, que apoyemos lo local, que apoyemos los demás negocios, sea el negocio que sea, que si tenemos el mismo sentir de apoyo, todos podemos prosperar, porque siempre que me han inculcado es que Dios va a proveer para todo, ¿ya? Y entonces esa es mi invitación. Si te gustan las flores, si te gustan los globos, ya sabes que la mejor opción la tenés acá conmigo, la tenés con Decoart Jinotega. Y si quieres hacer un evento, si quieres celebrar tu cumpleaños, yo con todo el placer y con todo el gusto puedo organizártelo. Perfecto, entonces por ahí nosotros vamos a ver qué nos llevamos, porque te cuento que estoy fascinada con el trabajo que realizas y sé que nuestros amigos televidentes también, así que nos vemos.